Hola a todos, y la última vez quedamos en visitar este escenario. Paré por Dream Palace para tener un amigo, porque por lo visto cuando te retiras del juego te quitan los amigos que tenías coleccionados. So, vamos ahora a jugar un chin con Mark. Y vamos a entrar al terreno, a ver qué es lo que tenemos esta vez para nosotros. Y empezando, tenemos un mundo de agua. Kirby con su tradicional estilo de agua, bajo el agua. Kirby sombrilla. Sombrilla chumbrela. Es divertido como él, en vez de tener una habilidad que tú puedas combinarlo, la chumbrela se vuelve como una herramienta más poderosa. Bueno, a ver, yo porque vi ese enemigo aquí pensé que... Ah, Mark's activo. Wow, esa se ve... Tenemos a Waldy sombrilla. Este loading toma un rato en este juego, ¿sí? Para un juego tan sencillo. ¿Qué va a hacer Mark? Ok. Le absorbió ese pana en... Muy bien. Oh, con Chumbrella. Voy a tapar aquí. Y va a prender el fuego. Excelente. Y muy lentamente veremos la explosión de eso. Y tenemos dos coleccionables, un par de stickers y una vida que no necesitamos. Amiguitos casi completos. Bueno, en realidad están completos. Y parece que no había nada. Normalmente los secretos y las cosas especiales están bien escondidas en este juego. Pero hasta ahora no he notado eso. Han estado claros a la vista. Lo está atacando de frente a esto. Yo pensé que le iba a cuidar a ese sticker. Estaba tirando un ataque de fuego bajo el agua. ¿Really? Yup. Pero si mi amigo lo puede hacer, ¿por qué no? Un besito para recuperarte ahí. Para acá arriba. Nada. Otro largo loading. Me siento que estoy jugando un juego de PlayStation. Hey. Yo no sabía que yo podía hacer esto. Yo quiero eso. ¡Ey! Te da igual le di sombrilla. Aquí tenemos otra combinación. No, pero hay que hacerlo dos veces.
a taparlo aquí. Rápido para este lado. Muy bien, vamos allá. Esto nos abre una pasadilla secreta. Voy a caer de este lado ahora. Por abajo no. Ah, ahí está el switch. Seguro que te abre un mundo secreto. Yeah, el escenario es extra. Pero aún no he visto el sticker especial, yo creo. Curious Pop. PlayStation. Activo. Nos es loading. Otro escenario de equipo. Voy a llamar a la puerta ahí. Dicen allá y nos volveremos invencibles. No hay nada para acá arriba. Pero ¿para qué no volviendo invisible? Digo, invisible no invencible. Literalmente para nada. Recibe corriente ahí. Que me ponga eso de fuego. Yo quería ver qué hace Marx. Y no vimos esas cosas cada vez que uno empieza este juego. No. Parece que Marx no hace nada. Chef amiguito. Desde de fuego. Oh, ok. Esa era la habilidad de Brawler. Y él cocinó a los amiguitos también. Entonces el chef no tendrá esa habilidad hasta dentro de un rato, ¿sabes? Al menos es lo que se entiende. Y eso fue simplemente para ver eso. Completamos el nivel. Tenemos un chef amigo. Total es escorear ese uno. Muy bien. Uy, casi no lo logramos. Y el chef se quita su sombrerito como todo hecho. Wow, casi terminamos ese. Nada mal. A ver, ese fue el mundo que sigue. ¿Y cuál fue el mundo secreto? Ah, está en el camino. Y ahí solo hay un sticker. Todo conseguido. Vámonos a Island Island. Mira, el juego está extremadamente sencillo, pero si yo completando el juego tengo que durar más o menos 60 horas, va a valer la pena completa. ¿Cómo que vi? Ah, no, es que se mueve. Ya.
marañitas. ¡Au! ¡Ey, Max! ¡Esa era mi habilidad! Rayo. No me da nada. ¡Quiere dormirse! ¡Vamos! Sí. Solo uno. Bueno, en ese mundo, eso estaba literalmente ahí. Si por ejemplo tuviesen esos dos pilares y tú brincas un poco más y te pasa a otra pantalla, eso sería más secreto que simplemente estar ahí arriba porque sí. Ah, pero las arañitas me daban poderes. Bueno, ability. Super brinco. Wow. Out. Y me dieron un stick, ya me fijé. Kirby ahora es Spider-Man. Spider-Kirby, Spider-Kirby. Tírate la araña y se cuelga en ella. Oh, sí. Wow, yo creo que es mejor que Spider. O sea, yo formo un pilar de telaraña. Está súper chulo. Me está diciendo que use la Kirby habilidad. Aquí sí es eso, ahí tiene sentido. Conseguimos la habilidad, el sticker secreto. Yo lo pongo, ¿por qué no lo usan una vez? Muy bien. Nada más siguiente. Seguimos spideando. Oh, nice. Eliminen los gordos. Un besito para ti, un besito para ti. ¿Y ya? Ok. No, rayos. ¡Ey! Ese pez no está dando trabajo. No sé si conseguir completar esa estrella no consigue algo. Mira que se está muriendo. Okay. Aquí parece que hay algo secreto. Está un sticker.
Muy bien. Pues ese está bien. Ese me gustó. Sencillo, pero está ahí. Se dice que... ¿Pasaría algo importante si yo tuviese Ricky? Yo lo que quiero es poder. Se supone que es súper poderoso. Kirby Crash. Y ahora vamos a usarlo. Dije Crash Rush y no pasó nada. No, voy a llevárnoslo. ¿Qué va a pasar aquí? Solo para eso, para nada. Gracias. Ok. No puedo pelear. No puedo pelear. Voy a matar a este. Tengo golpe ahí. Au. Denle, denle. Okay, tenemos uno. El chef está haciendo su cocina. Auxilio. Muy bien, ya me lo voy a fregar. Y hielo. No hay poderes, yo agrego poder. Wow. Literalmente no había nada que hacer ahí. Una caída. Y ese fue ese mundo secreto especial. Vamos al salto. Yes. Perfecto. Nueve stickers. Plantilla completada. Y tenemos el primero. El primer rival. Y este secreto fue para este. Y así completamos estos dos escenarios. El segundo fue muy divertido en realidad. Muy bueno. Y el Kirby Araña es súper genial. Entonces chicos, nos vemos en el siguiente capítulo de Kirby Star Allies.